y estos árboles tan fuertes, tan altos, tan grandes, como la fortaleza que tenemos las mujeres, ¿no? Claro. Que a veces pasamos por situaciones difíciles, pero nos volvemos a levantar. Y hoy estamos junto a Noemí, una mujer fuerte, y que nos va a contar un poquito, en este recorrido de tu historia de vida, algo que te ha pasado, alguna crisis que hayas vivido, y que hoy tal vez le querés contar a muchas mujeres, que se puede salir adelante, que estás en medio de la lucha, pero se puede lograr. Sí, que se puede. Uh-huh. Mira, en realidad, crisis un montón, uh-huh. pero una de las que fueron muy importantes para mí fue la pérdida de audición de mi esposo. Ajá. Uh-huh. Que en realidad ahí comienza mi gran crisis, si se puede decir. Y primero, después de semanas enteras de llorar, amargarme, que porque a mí, viste, todo lo que nos pasa, como si... Porque en realidad uno ve el problema de uno, no el que puede tener el vecino, ¿sí? Y a partir de ahí, dije yo, una de las tantas noches después de llorar, mi esposo en un estado ya depresivo, comienzo a decir, no puedo seguir... amargándome cuando no estoy encontrando una solución a este problema. Estamos aquí en el salón este maravilloso, del Hotel Tunquelén, que nos está recibiendo aquí en Bariloche, y estamos junto a Silvia, una mujer fuerte. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, muy bien, Ale. Qué bien, bueno que puedas contarnos tu historia, aunque sea una partecita de tu historia de vida. Seguro. Vos me decías recién que una de las crisis más grandes que tuviste tuvo que ver con tu profesión, con tu trabajo. Seguro que sí, yo soy docente de alma, tengo 45 años y en un momento me dije, a ver, para mi segunda etapa de vida, para mis segundos 45 años, ¿qué quiero? No es que yo reniegue de la docencia, yo amo, pero yo dije, me quiero retirar disfrutando de lo que estoy haciendo. Y sé que los docentes a los 55, 60, 70, por ahí estamos cuestionándonos un poquito la cuestión, esta cuestión docente, ¿no? El rol. Y dije, ¿qué quiero para mis segundos 45? ¿Qué pasa? No quiero desarrollar una actividad que no tenga techo. El docente puede tener una profesión de alma, pero con respecto a lo económico, por ejemplo, tenemos un techo, ¿sí? Uh-huh. Me dije, quiero hacer una actividad en donde yo, si yo trabajo mucho, puedo obtener muchos logros, que los logros no sean imposibles, los resultados no sean imposibles, y empecé a soñar con eso, que me encanta soñar, y empecé a hacer esta actividad, ¿no? Y ahora hablando de Federico, ¿cuáles son tus desafíos? Bueno, profesionalmente hace 2 años que estoy acá en Viverín y realmente se han producido grandes cambios. Le hemos puesto a toda la parte comercial una cuotita de personal y de mi experiencia en la venta directa, uh-huh. que nos llevan a mejorar nuestro canal de distribución, ¿no? ¿Qué es esto? Mejorar el canal de distribución es que muchas personas en el país reciban la oportunidad que Biogreen da, uh-huh. ¿no? A través de nuestros líderes, de nuestros coordinadores, nuestros supervisores, de nuestros directores regionales, que se multiplican a través del país llevando el mensaje que nosotros trasladamos, uh-huh. que es éxito económico, desarrollo personal y ofreciendo productos de excelente calidad comprometidos con el medio ambiente, ¿no? Nuestro objetivo y mi objetivo personal es que en cada rincón del país llegue una persona a tener la oportunidad que Biogreen ofrece. Qué bueno. ¿Por qué te angustiaba tanto? Porque sentía que mi esposo estaba depresivo porque él al perder la audición se había aislado, no teníamos la misma comunicación que teníamos hacía tiempo atrás, uh-huh. porque sentía mal que no podía llevar la casa adelante y al mismo tiempo, ¿de qué íbamos a vivir? Porque yo vendía Biogreen, pero no lo había tomado como un trabajo, uh-huh. sino como algo extra, ¿no? Y a partir de ahí, digo, tengo que ponerme las pilas y tengo que salir adelante y vamos a salir. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué es lo que te hizo reaccionar? A ver. Una madrugada, llorando, tomando mate amargo porque me cuidaba, uh-huh. y fumando un pucho. Uh-huh. No importa, yo, o sea, viste, hacía artesanía y yo el cigarrillo me lo compraba y tomaba mate amargo porque me cuidaba. Claro. Pero me fumaba un pucho, ¿entendés? Y te cuidabas por un lado y te descuidabas por el Exacto, otro. Exacto, era lo que quería decir. Entonces, mi esposo, obvio, depresivo en la cama. Supongo que debe ser muy difícil para un hombre el no poder llevar una casa adelante o sentirse que no podés sostenerla, ¿no? Uh-huh. Además que él al no ir, era como que se había aislado, entonces no teníamos... Un ejemplo, veníamos a casa y sí, vos charlabas conmigo y él se aislaba porque no podía participar de la conversación.
Y dije, si Dios me puso esta prueba en el camino, es porque Él sabe que yo voy a poder saltear este obstáculo. Una piedrita más en el camino. Está un poco grande. Madrugada, llorando. Madrugada, sí, imagínate, días enteros. Pero todo eso, como si todo esto y todo lo que nos ha pasado en la vida fuera un poco, yo hace años me entero que soy diabética y sí, toda mi familia. Uh-huh. Tengo retinopatía diabética, así que yo sé que sos alejada de esta matea. No te puedo ver bien el rostro. Uh-huh. Me importa, yo estoy acá, estoy perdiendo la vista. Se me hace recontra complicado. Y no veo las listas de precios. Entonces no veo los números de los esmaltes, claro. Un ejemplo, de los labiales. Pero, ¿viste cuando las chicas te dicen el B223? Sí. Está acá, yo voy, busco, está acá. ¿De dónde sacás ese entusiasmo en medio de las crisis? ¿Qué crees vos? Yo creo que porque reconozco que soy fuerte. Más allá que por ahí flaqueo. No sé si es un don. ¿Tuviste algún un... modelo de una mujer fuerte a lo largo de tu vida, en tu infancia? Mi mamá y mi papá. Uh-huh. Yo tenía 7 años, iba a trabajar, mi mamá me llevaba y iba a trabajar con mi mamá. Uh-huh. De los 7 años. Mi mamá trabajaba en casas de familia, mi papá trabajaba empleado municipal. Uh-huh. Y a mi mamá, de llegar cansada, de salir de una casa y se iba a limpiar la otra, y a veces en algunas teníamos que ir nosotras. Digo nosotras porque yo soy melliza. Uh-huh. Entonces, no podían estar, tampoco sabían leer y escribir como para ayudarnos a hacer la tarea. No, creo que todo eso me hizo fuerte, ¿no? Uh-huh. El poder hoy valorar un montón de otras cosas. Yo no te voy a decir que, y si sirve para alguien que esté escuchando en este momento, mejor todavía, que por momentos, ¿viste? Cuando decís, no, ya no, ¿qué más me puede pasar? Uh-huh. O ya no tengo más fuerza. Y respiro hondo, cuento hasta ahí y digo, no, yo me puedo doblar todo lo que quiera, pero no me puedo permitir quebrar. Ajá. ¿Sí? Y bueno, un poco. Esa es mi historia de vida. Gracias a BioGreen, hoy vivimos, hace años que vivimos gracias a BioGreen. Uh-huh. De verdad. Uh-huh. ¿Y cómo te imaginás de acá a unos años? ¿Qué te imaginás haciendo? Creo que en otras oportunidades te hubiera contestado otra cosa. Pero hoy te digo, disfrutando de la vida y viviendo de BioGreen, pero sin trabajar. Sí, sí, que sin trabajar. Sin trabajar, porque ya lo tengo merecido, ¿no? Claro que sí. ¿Sí? Pero tenés sí. toda la vida merecida. Sí. Te felicito, bueno. Gracias por contarnos tu historia, no, Noemí. Y hacer de cada situación difícil algo nuevo, un desafío. Yo te felicito porque vos podés ver más allá de tus ojos físicos, así que eso es grandioso, gracias. Maravilloso, y gracias por enseñarnos a descubrir ese mundo. No, por favor, gracias por tus palabras, de verdad. El momento en que tuviste que tomar la decisión, ya no era una idea o un sueño, uh-huh. Dijiste, bueno, tengo que renunciar, ¿cómo fue ese momento? Muy duro, no estamos preparados para eso. Sí, en el devenir, en esta vida, no nos preparan, generalmente no estamos preparados para eso, sobre todo porque tenemos papás grandes, en donde no, viste, el tema de cuestión del ahorro, de los seguros, del empleo, ¿sí? Esto es ser autónomo, ser, progresar por sí solo, y en el momento de tomar la decisión, primero dejé un cargo y fui probando, por ahí no tomé la decisión, vos ayer hablabas espectacularmente de tomar riesgos, pero bueno, no ser tampoco riesgos alocados. Entonces dejé un cargo docente, y digo, bueno, vamos a ver si en un cargo cómo funciona. Yo sabía que iba a funcionar bien. Creo que en el fondo era una cosa de avanzar un poco para demostrar a los demás, ¿sí? Pero, y también, para, por supuesto, para demostrarme a mí misma. Dejé un cargo, estuve un año así. Yo estoy desarrollando un negocio maravilloso en donde tengo que contarle a la gente que nosotros podemos vivir de BioGreen maravillosamente bien. Entonces dije, bueno, Silvia, si vos le vas a explicar a la gente que podés vivir de BioGreen, tenés que demostrarle que no tenés nada más que BioGreen. Cuando no estés, porque en algún momento nos va a tocar no estar, ¿cómo te gustaría que alguien te recordara? ¿O tu hijo te recordara? De esta manera, yo estoy muy feliz con esto que estamos logrando. Lo peor que te puede pasar en la vida es llegar al final del camino y encontrarte con la persona que podrías haber sido. Uh-huh. ¿Sí? Yo ese día, cuando leí, escuché esa frase, yo dije, a ver, ¿qué quiero ser al final del camino? ¿Con quién me quiero encontrar?
¿no? Al final, final. Yo por lo que estaba viendo, no iba a ser bueno el resultado. Ahí me dio terror. Yo dije, no estoy haciendo nada que sirva de mentor a nadie, a mi hijo, sobre todo, a mis sobrinos. Yo quería ser mentor para la gente que amo. Que todos lo podemos ser, sí, todos podemos ser mentores en algo, que ellos puedan caminar nuestras huellas como yo estoy caminando la de mucha gente que hizo cosas maravillosas en la vida. Y yo hice eso, quiero ser mentora, yo quiero que ellos me recuerden así como la que me enseñó a soñar, a creer que hay cosas posibles, que la palabra imposible no existe en el diccionario nuestro, de hecho no existe. Siempre a lo sumo podemos decir, parece complicado, pero lo vamos a resolver, lo vamos a solucionar, lo vamos a lograr. Eso quería. Después del resto, yo sé que todo lo demás viene solo. Qué bueno. Bueno, gracias, Silvia. Bueno, un placer escuchar tu historia de vida, la fortaleza que tenés, y me encanta que se lo estés enseñando a otros. Bueno, gracias. Muchas gracias.